Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y por la entrevista lleva Peñan de Yara, Oñeja y Señandé en este tiempo. Leemos del libro del Génesis, capítulo 11, del 1 al 9. Toda la tierra hablaba una sola lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y vamos a coserlos. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y alquitrán en lugar de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, con un solo pueblo, con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. Y así continúa la palabra de Dios. Coraña de Yeycuágina como la torre de Babel. Babel, balbucear Babel. Entonces, la confusión de las lenguas, que va en forma después totalmente diversa con lo que nosotros vamos a tener en el Nuevo Testamento, con la Pentecostés, que es el entendimiento. Uno habla una lengua y el otro le entiende. Aquí todos hablan lenguas diferentes y nadie se entiende. Pero ¿dónde está el error, queridos hermanos? Primero, el construir una torre que llegue al cielo. Nosotros queremos hacernos como dioses. Lo que ya hemos reflexionado ayer como hoy en el Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. El hombre que quiere subir a lo alto, quiere sustituir a Dios. Hoy en esa condición. Queremos sustituir a Dios con nuestras riquezas, con el poder, con el afán del dominio contra los demás o sobre los demás. Y este es el error del hombre. Y entonces, ¿por qué? Porque ahora soy yo el Dios. Y entonces el hombre que tiene siempre, está confabulando y que quiere subir allá a lo alto de esa torre para decir, checo, hágala mandar. Incluso tiene otra palabra muy interesante, vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Y así sustituyeron, dice, por las piedras por ladrillos. Aquí quiere decir que nosotros, el ladrillo hecho del humus, del Adán, del Adamá, quiere decir los principios y los valores netamente humanos. Vamos a sustituir con los valores humanos las piedras. Las piedras significan las leyes de Moisés, los mandamientos de Dios. Vamos a sustituir todo lo que Dios nos pide por preceptos y mandatos humanos. Es lo que está pasando en nuestra sociedad. Queremos sustituir a Dios. Queremos sustituir con nuestras leyes. Ahora la creación, cada uno puede hacer lo que quiere. Vamos a hacer estas leyes de género y no sé cuántas cosas más. Esas son leyes humanas que nosotros decimos, esto, ¿cuál añadirá Japonata? Yandella y Botajaya. Y es todo lo contrario, queridos hermanos, lastimosamente. Pidamos volver a Dios, entendernos entre nosotros, no dispersarnos, fortalecernos en la gracia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.